Hola, qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre es un placer compartir con ustedes y aprovecho para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de compartir cada domingo aquí en opiniones. Hoy vamos a hablar un poco de un tema un tanto distinto de cómo funcionan las mediciones de rating para los medios de comunicación, temas de estadística, de mercado, etcétera. Y para ello conversamos con el CEO del grupo empresarial Exacta, quien es el señor Fidel de la Riva, nos visita el CEO centroamericano para esta importante empresa a propósito de nuevos proyectos que están desarrollando en la República Dominicana. Por supuesto, en nuestros segmentos estelares complementamos con temas de mucho interés de la agenda sociopolítica de nuestro país. Antes de comenzar con esta entrega, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y por supuesto nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega con las globales. Acompáñanos. Iniciamos en Haití. El primer ministro Ariel Henry mostró su determinación de continuar al frente del gobierno, a pesar del desafío lanzado por los opositores que consideran que su mandato concluyó el pasado 7 de febrero. Henry respondió a los opositores en un discurso a la nación, coincidiendo con la fecha en la que constitucionalmente debería haber terminado el mandato del presidente Jovenel Mois, asesinado a tiros en julio del 2021. En otra información, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, Realizó una breve visita a Marruecos para sellar su importancia como socio estratégico de la Unión Europea en su relación con África y anunció la inversión de 1.600 millones de euros en subvenciones para ese país. Finalizamos en Perú. El presidente Pedro Castillo intentó aliviar la aguda crisis política que afronta su gobierno con la designación de un nuevo gabinete de ministros. El cuarto, en poco más de seis meses de gestión, mientras la oposición política suma cada vez más voces a favor de su renuncia. Castillo encargó la jefatura del Consejo de Ministros al abogado Aníbal Torres, quien hasta la fecha era ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hoy conversamos con Fidel Arriba, quien es CEO para Centroamérica del Grupo Empresarial Exacta. Es una empresa de investigación medidora de bastante liderazgo en la región de Centroamérica y el Caribe. Buenas noches, Fidel. Un placer recibirle esta noche en Opiniones. Bienvenido. Buenas noches, Leni. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por la receptividad. Hoy queremos hablar de un tema un tanto distinto y conocer cómo funciona eh, el tema de mercado, de mediciones, estadísticas para medios de comunicación, un tema que a todos los que somos parte de los medios de comunicación pues nos interesa de manera directa, igual también nuestros anunciantes, las agencias publicitarias, es, es, es mucho lo que podemos hablar sobre este tema, pero antes queremos conocer un poco sobre Fidel Arriba, nos dicen que usted es un gurú. De uh, las mediciones en muy, Centroamérica, ha ganado premios, ha sido eh, jurado también de premios relacionados con el sector en otros países. Entonces, queremos conocer un poco sobre su trayectoria personal y profesional. ¿Cómo se inicia en esto de las mediciones especializadas para, para contenidos de medios de comunicación? Gracias por lo de gurú. <laughs> este, bueno, yo soy economista de profesión, sí caí al mundo de la mercadotecnia y de la investigación de mercado al inicio, muy al inicio de mi carrera, casi por casualidad, eh, y me quedé, me quedé en este fascinante mundo de la investigación de mercado y, 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 de, y del marketing y la publicidad, porque es, es, es importante lo que dices, sobre todo para este tipo de estudios y en general la investigación de mercado como herramienta para la toma de decisiones dentro de la mercadotecnia y lo que hemos vivido, por lo menos yo que ya tengo un poco más de 25, un poco más de 25 años en, 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 en esta industria, en esta industria trabajando en varios países en Latinoamérica, en Perú, en México, en Argentina y ahora radicando en Guatemala, viendo la operación de exacta en la región, es que ha ido evolucionando, ha ido creciendo. ¿no? Como toda industria ha ido evolucionando, se necesita más tecnología, se necesita más información para que los anunciantes y las empresas y las marcas tomen decisiones mucho más precisas en cuanto a dónde poner su dinero y su inversión publicitaria. Por eso, eh, mi, mi trayectoria tiene que ver básicamente con la investigación de mercado. Hace ya un poco más de un año trabajando para Exacta, responsable del desarrollo de Exacta, no solamente aquí en Dominicana, sino como te repito, en Guatemala, buscando también hacer crecer Exacta. Exacta es una compañía muy nueva, es una compañía que nace pre-pandemia. Eh, sin embargo, la ¿Dónde nace, Exacta? En, en Asa, eh, eh, Exacta nace de eh, capitales chilenos. Una compañía que nace con el eh, esfuerzo de un grupo de empresarios chilenos muy vinculados a la investigación de consumo de medios y de ratings. Eh, los socios de Exacta, los socios fundadores de Exacta tienen más de 30 años en, en esta industria y, y fueron en algún momento los copartícipes en el desarrollo de las mediciones. De audiencias en todo Latinoamérica. Entonces, más allá de que Exacta sea una compañía muy joven, desde su creación, sin embargo, las personas que estamos detrás de Exacta, gente que viene de la industria, yo he trabajado en agencias de medios durante 15 años, en empresas de investigación, durante otro tantos. Entonces, eso nos permite eh, hoy llevar una oferta muy competitiva a los mercados donde estamos. Claro, sumada a la experiencia que tienen ustedes como responsable. ¿Quién fue su mentor o cómo, con quién se inicia en este mundo de la, las mediciones? Porque decía que fue prácticamente de manera accidental. ¿Cuál fue ese accidente que lo hizo entonces dedicarse a esta industria? Mira, yo empiezo, yo, yo estudié en México cuando regreso a Perú, yo soy peruano de nacimiento. O sea, México, Chile, Guatemala, un hombre global. La, Latinoamericano, en general. Eh, cuando regreso a, a Perú después de, de, de estar en México cinco años estudiando la carrera, eh, y, y por, eco, por, por haber estado estudiando economía y luego regresar y no conocer la realidad económica de un país, ¿sí? tuve que insertarme al mercado laboral. En ese momento quería especializarme en finanzas. La verdad que nadie me dio trabajo en finanzas, entonces empecé a trabajar en investigación de mercado, en una empresa peruana de investigación de mercado. ¿Sí? Te va a sonar mm, raro, pero sí. empecé haciendo sí. encuestas okay, desde, desde, y pasé por todas las áreas. He hecho opinión pública, he hecho estudios cualitativos, cuantitativos. Estudios de, de de consumo de productos. He dirigido una compañía transnacional de, de, de consumo masivo también en el estudio de, de, de productos de consumo masivo. Mi mentor, yo creo que sería muy, eh, no sé, de, de mi parte sería muy descortés citar, se, al... citar solamente a una persona. Creo que durante mi carrera he tenido varios mentores, eh, varias personas que me han apoyado, me han enseñado muchísimo, de las cuales he aprendido muchísimo y de las cuales sigo aprendiendo, porque muchas de las personas con las que me he interrelacionado durante estos casi 25 años, sigo teniendo contacto con, con, con ellos y en realidad también en exacta, eh, uno un, una de, de los motivos por los que yo me vinculo a la compañía, y me hago, me hago cargo de, de, de la dirección ejecutiva de la compañía, tiene que ver precisamente porque los fundadores son personas que conocen este negocio, lo conocen desde adentro, han sido o, son, o han sido responsables directos del desarrollo de las mediciones de televisión en Latinoamérica desde hace bastante tiempo. Entonces, eh, ustedes solamente en el caso de Exacta se dedican a mediciones de televisión, no incluyen o no visualizan a futuro desarrollar investigaciones, por ejemplo, encuestas de carácter político, social o solamente ratings. No, eh, a ver, nosotros podemos medir cualquier medio. Tenemos tecnología y metodología para medir cualquier medio. ¿Okay? Obviamente, y tú lo sabes bastante bien, la televisión hoy por hoy sigue siendo la plataforma más importante de comunicación. Eh, Vamos a hablar un poquito de eso ahorita también, de cómo okay. se, cómo han impactado las redes sociales a la, la televisión tradicional. Sí. Pero... Buenísimo, buenísimo. A ver, eh, en ese sentido y en promedio, te estoy hablando de números promedios en Latinoamérica, ¿eh? el 40% todavía del presupuesto publicitario en Latinoamérica sigue destinado a la televisión. Entonces es. Eh, una oportunidad muy grande. Nosotros incursionamos primero en ratings, pero te repito, tenemos la tecnología y las metodologías como para medir cualquier plataforma o cualquier medio de comunicación. A nivel regional, ¿qué tanto hemos avanzado respecto a los procesos de levantamiento de estadísticas de mercado respecto a medios de comunicación? Porque. Siempre ha habido y sobre todo cuando se trata de estadísticas, las propias encuestas siempre hay dudas sobre la efectividad de estas mediciones. ¿Qué tan certeras serían las mediciones de exacta? Mira, lo que pasa es que hay que dividir en dos. Normalmente en investigación de mercado tú tienes las encuestas, precisamente. ¿sí? Eh, yo podría hacer una encuesta y ir a, a la calle y preguntar a la gente qué medio consume o qué Canal de televisión consume, ese es lo que llamamos una metodología de day after recall. ¿okay? Tú me vas a decir o me vas a dar una respuesta mucho más relacionada a lo que tienes posicionado en tu cabeza. No necesariamente eso tiene que coincidir con la realidad. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo: ¿sí? el famoso ejemplo de Discovery Channel. Cuando se hace una encuesta, Discovery Channel rankea muy bien. Todo mundo, ¿sí? por esa respuesta políticamente correcta, afirman que miran Discovery. Para posicionar Channel. un perfil muchas así veces. Así es, así es, exacto. Eso no necesariamente coincide con lo que el consumidor consume realmente en el día a día. Entonces, si yo hago una encuesta, podría tener ese tipo de discrepancias entre la realidad y lo que el, el consumidor manifiesta. En este caso, nosotros utilizamos tecnología de punta no para hacer una encuesta, sino para recoger la información real de lo que los hogares y las personas consumen desde su device televisor. Para eso utilizamos este tipo de, 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 de herramientas, son people meters que se alimentan Sí, de, de... Eso funcionaría como si fuera un escáner. O sea, al momento escanea la, la, la señal para poder determinar Así qué es. está viendo la persona. Así es, exacto. Se coloca al lado del televisor, lo más cercano al televisor, para que en función a eso identifique el, la señal de televisión que la persona está viendo. Adicionalmente a eso se hace un acuerdo con el hogar donde se instalan estos aparatos no hay un pago de por medio para no profesionalizar a, a, a ese grupo de personas que colaboran en este caso con nosotros con exacta eh, se les explica claramente la importancia de su trabajo porque finalmente a partir de toda esa información se va a tomar decisiones para anunciantes para agencias y para el contenido de la televisión a partir de eso también se le capacita al hogar y las personas se les da un control como este, donde inclusive se colocan los nombres de las personas y se identifica claramente eh, un código a cada una de las personas que viven en ese hogar. Con lo cual, cruzando la información que nosotros tenemos registrado de las personas que viven en ese hogar, sabiendo qué sexo tienen, qué edad tienen, a qué nivel socioeconómico pertenecen, con la información que nos reportan estos aparatitos podemos identificar claramente qué tipo de consumo sí, de esa persona y además linkearlo con el perfil de esa y, persona. Y una pregunta, sí. ¿cómo sí, claro seleccionan sí. entonces esos hogares? Y si esa son dos preguntas en una. ¿Cómo seleccionan los hogares y si estos aparatos se cambian de manera son rotativas las familias que se seleccionan o se especializan? Vamos a suponer una media de 100 familias, pero de manera permanente. Buena pregunta. A ver, nosotros tenemos 400 hogares seleccionados entre Santo Domingo y Santiago. Esa es la muestra a nivel de hogares. Eso no significa necesariamente que tengamos únicamente 400 aparatos de estos instalados en, en esos hogares, porque como bien sabes, hay más de un televisor por hogar. Y mientras más subes en la pirámide, hay más televisores. Y se individualiza el consumo del contenido cada vez más. Con lo cual instalamos la, toda la cantidad de people meters que sea necesario en función a la tenencia de una cantidad determinada de televisores por hogar. Entonces tenemos 400 hogares y más de 1.300 people meters instalados en Dominicana entre Santo Domingo y Santiago, que es la muestra. ¿Cómo se selecciona esta muestra? Esto es aleatorio es totalmente al azar. Es como, te voy a poner un ejemplo, probablemente demasiado Por qué porque sí. también solo Santo Domingo y Santiago, o sea, hay una población importante en otras provincias también sí, que pudieran ser un indicador sí. importantísimo. Por supuesto que sí. Nosotros hemos trabajado directamente con un comité técnico en, 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 en República Dominicana. Este eh, comité técnico está representado por las principales, los principales canales de televisión, ¿sí?, eh, los gerentes o gerentes técnicos de investigación de cada uno de los canales, las principales agencias de medios y de publicidad, y a partir de un consenso se ha definido, obviamente también en función al presupuesto, porque no son estudios baratos, es un estudio caro para implementar, porque hay que mantener ese panel de hogares, esos 400 hogares, independientemente que no les paguemos. Implica también todo un trabajo y una logística detrás. Entonces, eh, es una decisión de industria mantener esas dos ciudades. Coincido contigo que obviamente lo ideal sería tener una representatividad nacional. nacional. O un poquito más amplia. Así es, sí, probablemente. Y parte del proceso en el que estamos es primero actualizar la tecnología que nosotros tenemos, porque ahora vamos, te voy a contar un poquito más hacia dónde estamos yendo. Pero es paso a paso. Entonces lo primero era modernizar este tipo de aparatos para medir mucho más certero ¿sí? la información de lo que hoy se consume a través de la televisión. Entonces la selección de los hogares es totalmente al azar. Es como si el equipo de Exacta visitara cada uno de los hogares en todo Santo Domingo y tirara una moneda para elegir si ese hogar es Seleccionado o no, totalmente al azar. Y están, o sea, las clases, sabes que en, en los medios de comunicación eh, de, están clasificadas por, por sectores, digámoslo. Por así, nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico. Sí. Entonces, en esos casos, ¿cómo ustedes determinan o, o van por diferentes tipos de sectores que puedan pertenecer a los diferentes niveles socioeconómicos? Así es. E, e igualmente, si es rotativo o si, se, uh -huh. o si permanecen en los hogares que que se seleccionan de, de inicio, como en este caso. Buenísimo. A ver, eh, la muestra tiene que ser lo más aleatoria posible, ¿sí? Para que tenga representatividad. No quiero entrar a temas estadísticos porque voy a aburrir a tu audiencia con estos temas matemáticos y estadísticos, pero lo que tratamos de hacer es que estos 400 hogares sean lo más representativos del total de universo, de la cantidad de hogares que haya en el universo de Santo Domingo y de Santiago. Independientemente de ello, sí, claramente también tienen que ser representativos por nivel socioeconómico. Para eso, antes de instalar esos 400 hogares o en esos 400 hogares, hacemos lo que llamamos una muestra maestra, una gran encuesta para identificar a esos 400 hogares, nosotros tuvimos que hacer casi 4000 encuestas. A partir de esas 4.000 encuestas nosotros también validamos. Hoy en Latinoamérica, como tú sabrás, se mide nivel socioeconómico no porque lo que la gente dice ganar. Muchos piensan que el nivel socioeconómico está referido al ingreso de las familias. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque en investigación de mercado tenemos una premisa y es que cuando tú vas a preguntar algo donde tienes alta probabilidad que te mientan, no preguntes mejores, ¿ok? Entonces, la gente normalmente miente mucho con respecto al ingreso. Uno para arriba, ¿sí? Y otros hacia abajo. Y, os, y otros hacia abajo, porque le puede caer supuestamente. <laughs> la, 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 en este caso, en República Dominicana, sería la DGI. Exactamente, exactamente. Entonces... Es una variable con la que, de alguna manera, la gente tiende a mentir demasiado o no dar una información precisa. Entonces, se mide normalmente con variables relacionadas a tenencia de bienes y servicios: tenencia de automóvil, de empleada doméstica con cama dentro, no sé si aquí se dice cama dentro o, o, o por horas, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de variables que nos permiten determinar el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico a través de unos puntajes, etcétera, etcétera. Entonces, en esa muestra de 400 hogares que tenemos hoy, está totalmente representado los niveles socioeconómicos que tiene Santo Domingo y Santiago, siempre hablando de población urbana. El rural es otro mundo totalmente distinto y no está referido necesariamente a eso. Tenemos que hacer una pausa. Sí, en gracias. breve vamos a continuar con esta interesante conversación con Fidel Arriba. De exacta. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Estamos hablando hoy de un tema súper interesante de las mediciones, los ratings para los medios de comunicación. Y yo tengo una gran inquietud de saber, y partiendo de su experiencia, cómo han impactado los servicios de comunicación. Digital, digamos Netflix, HBO, ese tipo de contenido, las redes sociales también, a los medios de comunicación tradicional, digamos radio, televisión. Usted uh -huh. decía que la televisión continúa siendo el medio de comunicación eh, más importante, más influyente, pero ¿qué tanto se ha debilitado o qué tanto ha, ha influenciado la, la comunicación digital? A ver, acá quiero arrancar con una, con una frase que me encanta, no es mía, pero me la, me la he apropiado, ¿no? que ningún medio muere, todos se transforman, ¿sí? en general la materia eh, se transforma y, y eso sucede con los medios de comunicación. Cuando apareció el cine, ¿sí? pensaron que la radio iba a morir y etcétera, etcétera. Así ha sido a lo largo de la historia. Es cierto que eh, el, el medio digital ha crecido muchísimo, Google... Eh, lo, 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 lo manifestó en algún informe que durante los últimos dos años de pandemia el mundo y en general el consumidor se digitalizó como si hubieran sido cinco años. Entonces, se ha acelerado cinco veces en dos años. ¿okay? Eh, pero para nosotros hoy existe una nueva televisión, ¿okay? una televisión post-pandemia, que es importante analizarla que tiene que ver precisamente con lo que mencionabas, ¿sí? que tiene que ver con un contenido y un consumo de contenido distinto. Punto número uno, la televisión no va a morir, sigue siendo, y hoy todos los estudios de retorno sobre la inversión para las marcas demuestran claramente que el principal mix de medios en una estrategia de comunicación sigue siendo el mix de medios de televisión y digital. No lo decimos nosotros, lo dicen los distintos estudios hechos por anunciantes y por agencias. De hecho, los costos para publicidad en televisión siguen siendo mucho más altos que para medios digitales, por ejemplo. Sí, por, por, una, por una razón específica, ¿no? Y es el hecho de que, ¿cuál es el principal valor de la televisión? ¿Cuál es el princi la principal fortaleza de la televisión? El alcance. Okay? Eso es por un lado. Y por otro lado, también todos los estudios afirman que una marca se construye mucho más rápidamente a partir de la televisión que distintos medios, incluyendo el digital, porque en el digital, y tú lo sabes, tú puedes hacer skip de lo que quieras. Claro. Okay? En, sí. en televisión, no. En televisión, si quieres ver el contenido, tienes que verte la publicidad. Entonces pero esa nueva televisión que nosotros hablamos y decimos tiene varias tareas pendientes consideramos y en eso estamos también tratando y creo que es parte del aporte de Exacta en ese sentido y es el hecho de analizar claramente cuáles son los targets donde la televisión como tal tiene todavía una deuda pendiente ejemplo los jóvenes ¿Sí? Hoy Falta contenido en la televisión en general orientada hacia los jóvenes, por ejemplo. Y los jóvenes son los que están migrando mucho más rápido hacia, A lo, digital, hacia claro. lo digital. Y Así también es. tiene que ver con eso, con la falta de, de, de engagement entre Así el es. producto que tienen en la televisión y lo que les ofrece la digitalización. Así es. Pero te pongo otro ejemplo que creo que también es importante de analizar y sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, todos los países en Latinoamérica, o la mayoría de nuestros países, vivieron ciertos lockdowns muy, muy severos, muy estrictos. Lo primero que sucedió en ese momento, durante las primeras seis semanas, es el incremento del encendido de la televisión. Prácticamente en toda Latinoamérica, el encendido de la televisión creció en un 30 a 40%. Postpandemia, no se han mantenido esos encendidos. ¿Por qué? Por una serie de motivos. En realidad, una vez que los consumidores se dieron cuenta ¿no? que, se, que iban a permanecer encerrados mucho más tiempo de lo que suponían, tuvieron que encontrar nuevas formas de entretenimiento. De entretenimiento, claro. <laughs> Pero igual no se mantiene porque ya regresamos todos a nuestras labores así cotidianas. Es o sea, algo como es. muy elemental, muy lógico. E e exacto. Entonces, lo que, por eso nosotros decimos que la nueva televisión es post-pandemia porque esa situación extrema que vivimos durante el lockdown no se va a volver a repetir. Esperemos, ¿no? Pero eh, yo creo que no. Entonces, en ese sentido, también hemos aprendido muchas cosas desde el negocio de la televisión y de la industria publicitaria basada en la televisión. Uno de ellos tiene que ver con el hecho ¿sí? de que eh, el, 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 el consumidor está buscando un contenido acorde a sus necesidades por un lado y por otro lado hay elementos en la televisión que siguen manteniendo la fuerza de, 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 de la misma. Ejemplo, los memes. Los memes terminó siendo un, un contenido... ¿Ah? entre las redes sociales, y es más, muchos de esos memes terminaban siendo fake news. ¿Qué hacía la gente? La gente terminó entendiendo que no podía mantenerse informado únicamente consumiendo redes sociales o claro. consumiendo memes, tenía que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Los medios tradicionales Nacionales. que gozan de esa credibilidad. ¿Quiénes son? Televisión. Radio. A nivel de los medios, de, de, de las secciones informativas y la prensa. Y la radio también. Y la va, radio también. Va de la mano eh, en es. ese entorno de medios de comunicación tradicional. Tenemos que ver un poco, de manera muy breve, cómo, cómo va la situación política en Perú. Eh, sabemos que es peruano, que tiene incidencia en otros países, pero eh, de manera particular ha llamado mucho la atención. Eh, el manejo, el esquema y la inestabilidad en la estructura de gobierno del presidente Pedro Castillo, electo muy recientemente. ¿Cuál es su parecer sobre esta situación en su país? Qué pregunta, <laughs> qué pregunta, Lenisa. A ver, eh, no, claramente no, no, este, no he venido a hablar de política, pero te voy a dar mi opinión. Como ciudadano. Como ¿no? ciudadano, claro, claro. Este. Yo creo que vivimos en general un debilitamiento de la democracia, en general. Yo creo y soy un fiel creyente de que estamos inmersos en una trampa que hoy, hoy por hoy para nuestros países se llama democracia. ¿Por qué? Por un debilitamiento de los partidos políticos. Entonces, en los últimos tres o cuatro presidentes que hemos tenido en Perú, y tú lo debes haber visto claramente, eh, los últimos tres han salido en, con, con un impeachment eh, bastante importante. ¿Por qué? Porque han llegado al poder muchas veces con partidos políticos que son vientres de alquiler y no tienen realmente ese contenido. Esa hegemonía, eh, 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 la ideología exacto, que necesitan. Exacto. Ni eh, la base que necesitan para soportar sus propuestas políticas. Entonces llegan a un congreso... ¿Sí? No sé si felizmente o lamentablemente, pero las estructuras políticas en Perú funcionan. Nos guste o no, eh, el Congreso tiene un poder de equilibrio bastante importante, con lo cual vienen a enfrentarse esos, esos expresidentes, vienen, o, o Pedro Castillo en sí, vienen a enfrentarse con un Congreso también muy dividido, donde no tiene mayoría política. Entonces, claramente este, se ve perjudicado su, su, su mandato. ¿no? Personalmente, eh, este, yo creo que se han cometido muchos errores en términos eh, políticos, económicos e inclusive sociales. Él viene de, de una base social. Él ha sido... Este, eh, líder sindical durante varios años dentro de un sindicato muy fuerte que termina siendo uno de los sindicatos igual que en este país y en muchos países de Latinoamérica, eh, sindicato de maestros. Sí, y, tiene, y tiene mucha fortaleza. Mucha fuerza. Mucho liderazgo. Eh, y lamentablemente no se ha visto absolutamente nada de lo que él prometió durante su campaña eh, en la puesta en marcha ya de un gobierno, porque no es lo mismo ser un líder sindical. Que dirigir en un país. Evidentemente. ¿Tiene la capacidad Pedro Castillo, digamos, para dirigir los destinos de un país tan rico, ¿no? En, en, en recursos de todo tipo, como es Perú. Yo creo que no. Más en la situación en la que nos ha tocado vivir pospandemia, ¿sí? Donde realmente, o sea, lo que vino, lo que, lo que vivimos con la pandemia en, en Latinoamérica. A ver. Perú fue uno de los países más golpeados por la pandemia, un decrecimiento del 12% de su PBI durante el 2020, más de 200 mil muertos. muertos. ¿Sí? En, en los Lamentablemente estamos en todos los rankings que no nos gustaría estar. ¿Y cómo, cómo está la situación post pandemia? ¿Qué tal ha ido la recuperación de la economía? ¿Cómo van los casos, por ejemplo, con Omicron? ¿Cuál es la situación ahora mismo de Perú con relación al, al COVID o a la COVID-19? Lo, lo que pasa es que tiene un poco en eh, relación de lo, que, de, lo que, de, de lo que te venía comentando, ¿no? el hecho de que la pandemia simplemente desnudó una serie de falencias y debilidades que teníamos estructuralmente. Una de ellas tiene que ver con el sector salud, que ya era precario antes de la pandemia, con la, con la pandemia y con la muerte de muchos médicos terminó afectando muchísimo más el sector salud. Y por otro lado, el sector educativo. Hoy, a esta altura del partido, cuando en, en, en Perú se inician las clases hacia finales de marzo, hoy no se sabe si van a ser presenciales o si van a, ser, van a seguir siendo virtuales, cuando todavía el 60% de los niños en el Perú van a colegios públicos. Y son bueno. los que menos infraestructura tienen para mantener una educación virtual. Y, y con un gobierno que en seis meses ha cambiado cuatro veces su staff gubernamental, es, es difícil tener una, difícil. una estabilidad. Finalmente, porque yo sé que sus temas son de mediciones, pero si no le gustara la política, señores, <laughs> miren, no, no me imagino. ¿Usted cree que Perú está preparado o en la actitud de tener una mujer como presidenta en los próximos años? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ahí yo me voy a referir y voy a hacer un poco de historia. ¿sí? Perú, dentro de Latinoamérica, fue el último país de la región en darle el voto a la mujer. Si mal no me falla la memoria, en el año 65. ¿Ok? Ese es uno. Dos. Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica donde. No se, ha des, no se ha desarrollado todavía la legislación del matrimonio igualitario. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la estructura social del Perú, yo creo que todavía seguimos siendo muy machistas, muy, conservadores muy conservadores. Y machistas. Así es. Bueno, esperemos que esto cambie. Eh, Ojalá. De cara a futuro, yo creo que muchas mujeres eh, han demostrado ya, porque han pasado por la gestión de estados importantes, la capacidad de dirigir, por ejemplo, Angela Merkel, excelente, emblemática excelente. Eh, para no solamente para su país, no, sino también eh, una líder modelar para, para el mundo, digamos. Totalmente. Así. Y muchas Totalmente. otras mujeres que igualmente han tenido una muy buena gestión al frente así de la así cosa es. pública. Así es. Vamos a ver ahora, quiero invitarle a, a ver el contenido de hoy en nuestro segmento Los cinco más. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias. Adelante. Claro sí. Asegurar un crecimiento económico que tenga en cuenta las inequidades será uno de los principales desafíos para los países de Latinoamérica y el Caribe este 2022, según el Fondo Monetario Internacional. Esta semana en Los 5 Omas vamos a conocer factores relevantes a los que se enfrenta la región ante la poderosa crisis económica que golpea al mundo. Número 5, malestar social. La búsqueda de políticas para reactivar la expansión económica con énfasis en la inclusión social deberá ir aparejada con el combate a la inflación, ya que, de acuerdo al FMI, el 2021 estuvo marcado por el fuerte aumento de los precios que aún siguen generando polémica en países que componen la región. Número 4. Desempleo. La crisis de empleo generada por la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe amenaza con prolongarse a 2023 o incluso hasta 2024, de acuerdo a análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo OIT, tras destacar que, a pesar del repunte económico en 2021, año en que la región creció por sobre el 6%, no se lograron recuperar todos los empleos perdidos con la pandemia. Número 3. Pobreza extrema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha reiterado que 5 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza extrema en 2021, con lo que el total de personas que viven en esas condiciones subió a 86 millones. El aumento de la pobreza extrema, que pasó del 13,1% al 13,8% de la población en la región, se debe a la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia. Número 2. Inflación. En 2021, los precios aumentaron un 8,3% en algunas de las grandes economías regionales. Entre los principales factores que contribuyeron al aumento de la inflación se encuentran la subida de los precios de las materias primas y de las importaciones, las depreciaciones de los tipos de cambio y el desplazamiento del gasto hacia los bienes en lugar de los servicios. Finalmente, la posición número 1, endeudamiento. Los gigantescos paquetes de rescate fiscal para hacer frente a la crisis del coronavirus impulsaron a los gobiernos de las principales economías de la región a pedir préstamos en el exterior capital por un valor de 53 mil millones de dólares, una cifra enorme que superó ampliamente a otros bloques como las economías emergentes de Europa, Asia, Medio Oriente y África. En los cinco O más, hemos presentado... Factores relevantes a los que se enfrenta la región ante la poderosa crisis económica que golpea al mundo. Seguimos con más en Opiniones, señores. Ustedes vieron que el invitado nuestro, Fidel Larriba, decía que no le gustaba la política, pero nos dio cátedra aquí de la situación ¿verdad? política de su país, el Perú. Vamos a hablar un poco más a profundidad de exacta. ¿Qué innovación, cuál es lo novedoso, cuál es aporte eh, que no teníamos antes con otras empresas, quizás del sector, aporta exacta? Y cómo funciona en la República Dominicana. Buenísimo, muchas gracias. A ver, nosotros hemos venido principalmente con dos aportes tangibles y que ya hoy por hoy están funcionando. Uno tiene que ver con que hemos incrementado 40% la muestra eh, frente a las mediciones anteriores. Eso. De cuánto hablamos en términos porcentuales? Estamos hablando de que anteriormente estaba alrededor de 250 hogares, hoy tenemos 400 hogares, ¿ok? 400 hogares en Santo Domingo y Santiago. Eso es por un lado. Eso le da robustez a los números, ¿ok? Mientras más muestra, menor margen de error y todos esos temas estadísticos que a todo mundo aburre, pero bueno, que son importantes en este caso. Son vitales. Fundamentales. Eh, y el segundo punto tiene que ver con la actualización y la renovación de estos aparatitos. ¿sí? Estos aparatitos es tecnología de punta. Yo me eh, podría afirmar inclusive que hoy República Dominicana, con la instalación de estos people meters que a, hemos instalado en Dominicana, tiene la tecnología o una de las tecnologías más avanzadas en la región para medir audiencias de televisión, ¿sí? Nosotros tenemos otro tipo de tecnologías que es ya un poco para medir la OTT y... ¿Qué es la OTT para que nuestra audiencia pueda entender estos términos tan técnicos? La, la OTT es el consumo de contenido on demand a nivel... A demanda. Así es. Perdón, pero ¿En, en hay, hay, muchos, hay, hay muchos... Claro, términos anglicismos. técnicos. Y términos técnicos. Así es, así es. Eh, ejemplo. ¿Sí? Netflix es una OTT, ¿sí? Disney Plus es una OTT. Y, 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 y hoy por hoy muchos de los generadores de contenido, ¿sí? inclusive eh, productores de películas a nivel global, están desarrollando sus propios canales de consumo on demand para los consumidores. De esas OTT o esa, esos, digamos que proyectos o medios de comunicación a demanda, ¿cuál es el que tiene el rating más alto? Alguien dice que Netflix, y había leído como que no. Entonces, con la experiencia de ustedes, ¿cuál de estos es el que realmente tiene más engagement? Mira, hablando de penetración, digamos, y de consumo de estas plataformas, en Latinoamérica se estima que Netflix en el 2000... 30 debiera llegar alrededor de 34 millones ya de suscritos, 34 eso millones. Eso es una cifra. Así es. Así es. Importantísimo. Así es. Entonces eso es, eso es lo que hablan las proyecciones con respecto a Netflix, por ejemplo, no. Eh, este tipo de tecnología lo que hace es mide todo lo que se consume a partir del televisor, del device televisor. Entonces si un hogar o una persona instala ¿sí? la app o, una, o prende Netflix o Disney Plus o cualquiera de estas OTTs, podemos identificarlo. ¿okay? Podemos ident no podemos hoy, con esta tecnología, pero sí con otra que tenemos, definir claramente qué tipo de contenido está consumiendo. Lo que sí sabemos o... Eh, podemos eh, estimar es que está consumiendo otro tipo de contenido que no necesariamente sea televisión abierta o televisión por cable. ¿okay? Porque eso sí lo identificamos claramente, le asignamos un rating y todos los números que se utilizan para... ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de medir el rating para un medio de comunicación? Para las agencias lo tenemos más claro, pero también para el consumidor. El rating es plata el rating lo que hace es una moneda de cambio. sí, lo que normalmente hacen las marcas y los anunciantes es tratar de llegar con su comunicación a la mayor cantidad de personas posible. correcto. para eso se necesita el rating, para estimar claramente a cuántas personas terminé impactando yo. por eso digo de que el rating es plata. por eso, para la industria publicitaria, tener esa moneda de cambio lo más preciso, eh, medida es muy importante. Cuando, cuando se mide el rating, y, y es una duda que me surge, el hecho de que un canal o un medio, porque ustedes pueden, pueden saber con exactitud, por ejemplo, qué programa tiene más rating en función de los horarios y de la agenda de cada, de cada medio, ¿no? Pero esto de que... Un programa o un canal tenga más rating, también significa que tenga más nivel de penetración o que tenga mayor nivel de influencia. Van relacionadas una cosa con la otra. Depende del contenido. Lo que, lo que, lo que, lo que nos dice la experiencia y un poco el estar involucrado en este análisis de los consumidores, ¿no? eh, dependiendo del target, se relacionan los consumos. Ejemplo, hoy por hoy, por lo menos en los análisis que nosotros vamos haciendo, entre el 70 y el 80% de los consumidores del contenido telenovelas terminan siendo mujeres. Entre el 70 y el 80% del consumo del fútbol terminan siendo hombres. ¿Ok? Algo que nos llama poderosamente la atención y que lo estamos analizando en profundidad, caso bastante particular aquí en Dominicana, es el poder que tiene la pelota, lo que ustedes consumen béisbol. a nivel de béisbol, ¿sí? Ahí, ahí ves cómo los encendidos van creciendo, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede en algunos países en, en Sudamérica, porque en Sudamérica la pelota es el fútbol, ¿ok? Pero independientemente de eso, y un poco respondiendo tu, tu, tu consulta, tu pregunta, tiene que ver con eso, o sea, el... el el poder que tiene la televisión hoy por hoy sí, tiene que ver necesariamente con a cuánta gente llega, ¿sí? el contenido que finalmente eh, transmite en su antena, ¿sí? y es, y, y, y lo sabemos así, hoy por hoy sigue siendo el entretenimiento más barato que existe, hoy por hoy, y, y, y como bien lo indicabas. En, en esos cinco contenidos que impactan a la situación en Latinoamérica, sigue siendo el contenido más barato y sigue siendo el contenido con mayor influencia e importancia en la opinión pública en general. ¿Cómo llega Exacta a la República Dominicana? A través de una licitación convocada por la industria. La industria se juntó, como te comentaba hace unos minutos, los principales canales, las agencias y medios y algunos anunciantes se juntaron, formaron un comité técnico, convocaron a una licitación de la cual nosotros fuimos parte y finalmente los eh, nos dieron la buena Seleccionados. muy Así bien. Es. ¿Cómo se cómo cada qué tiempo, con qué periodicidad ustedes hacen los cortes? ¿Cómo funciona ya la parte operativa? Por ejemplo, ustedes iniciaron en enero. Así es. ¿Cuándo saldrían los resultados de esas primeras mediciones para que ya el público, la industria, la tenga en sus manos y pueda tomar las decisiones de cara al, a este año 2022 que recién inicia. Nosotros oficialmente estamos entregando los ratings. Digo oficialmente porque a partir del primero de enero de este año. Digo oficial porque porque venimos trabajando desde hace seis meses atrás. Estuvimos inclusive los últimos dos meses del año pasado en lo que llamamos marcha blanca poniendo a punto, eh, capacitando al panel a utilizar estos productos, eh, viendo que todos nuestros sistemas funcionaran, funcionaran bien. Eh, a partir del primero de enero, ¿sí? ya se está entregando cifras oficiales a toda la industria, nuestros clientes reciben la información de ratings al día siguiente sí, a las nueve y media de la mañana, ellos ya tienen. cada mes, sería. todos los días. todos los días. sí, esto es un negocio muy dinámico. y una, una pregunta. a quiénes ustedes le están remitiendo esta, esta información? los canales, digámoslo así? o hay contrataciones directas? cómo funciona el tema de contratación y aprovechar el espacio si una persona desea, pues, eh, hacer contacto con ustedes? cómo lo puede hacer? mira. Eh, tenemos suscriptores iniciales que son este, este comité técnico ¿sí? que decidieron convocar a la... Qué, ¿Cuáles medios forman parte de ese comité? Los principales canales de televisión abierta en, en Dominicana. Sí, todos. Los principales, los principales canales de televisión y las principales agencias de medios y de... Y de de publicidad. publicidad. Sí, sí. No, no quisiera darte nombre porque por ahí me olvido de alguno sí, claro. y me vas a... A, a poner un aprietos así Totalmente. que. Totalmente. Y más a nuestra casa matriz, ¿verdad? Sabemos que si son los principales medios, RNN tiene que estar ahí, sin dudas. Así es, así es. Eh, entonces, nosotros le, 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 a, a través de nuestros sistemas, ellos ya pueden acceder al día siguiente analizar cómo se comportó los ratings del día anterior. Entonces, ahí ya pueden hacer todos los análisis, ver cómo funcionó los distintos contenidos los distintos programas, tienen eh, los ratings minuto a minuto, entonces es una, es una herramienta muy poderosa para tomar decisiones. Para medir los ratings entre programas, ¿cómo se usa o cuál es la recomendación que usted nos deja a todos los que estamos inmersos en este mundo? ¿Cómo se usan? En... ¿Cómo debe medirse o compararse el rating entre un programa u otro? Lo, lo importante acá... Lo importante acá de este tipo de estudios, en investigación de mercado normalmente tienes dos tipos de estudios. Los ad hoc, ¿sí? que son una fotografía instantánea de un momento determinado. Yo puedo hacer una encuesta hoy y refleja la opinión de hoy. ¿okay? Y los estudios sistemáticos, los estudios que son repetitivos y todos los días se realizan ese tipo de estudios. Este es uno de ellos, un estudio sistemático. Y es una película, no es una fotografía instantánea. Entonces, lo que normalmente eh, recomendamos en ese sentido, y es como cuando uno va al cine, si se pierde alguna escena de la película, probablemente se pierda el contenido real. Entonces, lo que nosotros recomendamos en ese sentido es analizar la película. ¿Cómo van las tendencias? Y me imagino que entre programas que tengan temáticas similares, o sea, yo no puedo medir, por ejemplo, el rating de un noticiario con el rating de un programa especializado en cocina, por ejemplo. Nosotros medimos todo lo que en el device, en el aparato televisión, los miembros de los 400 hogares y, y, y todos sus representantes consuman como representativos en general de Santo Domingo y Santiago. Medimos todo lo que, lo que se consume, medimos el encendido. En general, de manera general. De manera general y los ratings de manera particular, minuto a minuto, de todos los canales, inclusive de aquellos que no están suscritos al estudio porque así lo decide el, el, el comité técnico. Claro, para tener, para tener eh, los datos oficiales y así reales. Es, así es. Bueno, así. el tiempo se nos agota, cualquier persona que desee hacer contacto con ustedes, ¿cuál es la vía o el canal de contacto? Bueno, tenemos una operación acá, eh, tenemos eh, el equipo, tenemos una gerente local, Melanie, que es colombiana, ¿sí? este, también con mucha experiencia en la en la medición de, 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 de estudios y, y, y de conocimiento de consumo de medios. Así que... ¿Cómo pueden contactarla? A través de redes sociales. Redes sociales, estamos en todas las redes sociales y también con nuestra página de, red, de web Exacta Digital Research, eh, donde nos pueden contactar. Perfecto, bueno Fidel, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir las experiencias, sus opiniones. Con nuestra audiencia sobre un tema tan particular y tan poco conocido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, las gracias. gracias por acompañarnos una vez más. Será hasta el próximo domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos.